Bécquer sentía la poesía como una música extraordinaria, diferente de todo lo conocido y que iluminaba el interior del alma. La experiencia poética era para él una experiencia excepcional, casi mística. Y no es extraño que Bécquer acuda, para decirlo, a una expresión sanjuanista. Nos está hablando de noche del alma. Una imagen que reaparecerá en otra rima, en la 62. Ay, en la noche oscura de mi alma, ¿cuándo amanecerá? Es otro momento. Es decir, la poesía anuncia en la noche del alma una aurora, una iluminación especial despertando un ansia de infinito. Pero seguimos avanzando en la lectura y vemos que la palabra, que es el instrumento con el que cuenta el poeta para comunicarla, es insuficiente, dadas las limitaciones del discurso verbal. Y de aquí que, como nos señala en esta segunda estrofa, busque domar el rebelde mezquino idioma, enriqueciéndolo de tal manera que sea a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Bécquer anuncia así que recurrirá a otras artes para potenciar el discurso verbal, paliando insuficiencias de la palabra, y acudirá muy especialmente a la pintura y a la música. Bécquer estaba convencido, insertándose en esta tradición, de que la literatura puede ayudar a ver las obras artísticas, pero también que la apelación a otras artes ayudaba a suplir las insuficiencias de la palabra. Él pintaba con la pluma y lo hacía maravillosamente, pero a veces detiene su discurso y prefiere dirigirse a la memoria y a la imaginación del lector para que visualice lo que quiere decir remitiéndolo a una obra de arte concreta. Les pondré un ejemplo y lo entenderán mejor. En La Jorca de Oro, otra de sus leyendas, donde, como recordarán, se narra el robo de esta joya en la catedral toledana, cuando quiere mostrar cómo el ladrón se va acostumbrando a la oscuridad y cómo su ojo va viendo cada vez más, recurre a Rembrandt. Efectivamente, cuando miramos los grabados de Rembrandt, si los miramos insistentemente, empezamos a descubrir planos que anteriormente no descubríamos. Es un acostumbramiento a la oscuridad. Bueno, pues él lo traslada y quiere que los lectores se imaginen un proceso parecido, un poco en este sentido. Y, por otro lado, cuando pinta con la pluma, esta expresión tan del siglo XIX, lo hacía de una manera impresionista, es decir, mostrando sucesión de impresiones para salvar el estatismo de las descripciones tradicionales, siendo, por un lado, también, por otro lado, muy preciso en los nombres que utiliza, por ejemplo, sus referencias a la arquitectura o en sus críticas de pintura exactamente igual. Lo que Bécquer quiere es que nos figuremos, que nos imaginemos lo que nos está contando, que lo veamos. En torno a ver, en torno a figurar, figurarse, se organizan muchísimos textos beckerianos. Preferirá siempre el lápiz a la fotografía, porque no se trata simplemente de fijar lo que se ha visto, sino que se trata de conocer detalladamente lo que se ha visto. El dibujante, como el poeta, reflexiona ante lo que ve. El discurso verbal, acompañado de una imagen, es mucho más eficaz. Comentando un grabado de su hermano Valeriano, que tienen en la pantalla, sobre el pordiosero, un tipo toledano, dice Bécquer lo siguiente: nos gusta recoger las impresiones que guarda el artista de estos tipos tradicionales y que hoy solamente en algunas provincias pueden estudiarse con toda su pintoresca originalidad. Tiene el arte, no sabemos qué secreto, en cuanto que todo lo que toca lo embellece. Ese es el trabajo y la misión del artista, embellecer. Nunca una fotografía nos podría dar la capacidad sugestiva que tiene esta imagen y que Gustavo Adolfo comenta. Partía entonces de la idea de que, sumadas las artes, el discurso artístico y el literario, sería más fácil activar e incentivar la imaginación de sus lectores. Y así no es extraño que, por ejemplo, en otro relato ambientado en Toledo, acuda a imágenes como medio de paliar las insuficiencias de su pluma. Tras haber pintado un rincón pintoresco de Toledo, dice: si yo pudiera aquí con dos obleas
el ligerísimo y mal trazado apunte que conservo de aquel sitio imperfecto pegar, como es, me ahorraría un cúmulo de palabras. Ya que no puede ser así, que no puedo pegar el dibujo que he hecho, trataré de pintarlo del mejor modo posible, a fin de que leyendo estos reglones puedan formarse una idea remota, si no de sus infinitos detalles, al menos de la totalidad de su conjunto. Es decir, esta apelación siempre, este diálogo, como digo, entre artes. La conciencia, entonces, de la limitación de las artes para dar cuenta de lo real atraviesa absolutamente toda la obra beckeriana. Pero también atraviesa toda su obra la voluntad de utilizar cuantos recursos estén a su alcance, cuantos recursos le proporcionen las distintas artes, para aproximarse al menos a la expresión de sus más profundas emociones. Y entre estos dos extremos se balancea siempre la escritura beckeriana. Toda la trayectoria vital de Becker está marcada por estas ideas. Cuando Becker se viene en el otoño de 1854 a Madrid, es un joven letraherido, que se dice ahora, familiarizado con la pintura, educado él como pintor también, con Joaquín Becker en el Alcázar, donde tenía su estudio en el Salón del Apeadero, porque era el restaurador de pinturas del Alcázar. Y esto es muy importante saberlo, porque cuando leamos La promesa, por ejemplo, de Becker, la leyenda de La promesa, el contraste entre la austeridad del paisaje soriano, evocado, aunque en la Edad Media, y la Sevilla que evoca musulmana, con esa brillantez, con esas esculturas doradas, nace de ahí, de ese contacto y de ese conocimiento directo un poco al respecto. Bien, como decía, cuando viene a Madrid es un joven, casi adolescente, que viene lleno de proyectos editoriales a insertarse en un mundo cultural en absoluta transformación. Trae un proyecto de hacer una historia de los templos de España, nada menos, donde convivan imágenes y textos, siguiendo una tradición hasta cierto punto familiar. Está muy interesado en la escritura de libretos para zarzuelas. Es el gran momento en que la zarzuela se está convirtiendo en una auténtica industria teatral. Es un momento también en que las publicaciones periódicas y los equipamientos de las imprentas españolas, después de la Revolución del 54, sufren un proceso de renovación y de modernización extraordinarios. Si se comparan los libros editados antes del 50 con lo que encontramos a continuación, el cambio es espectacular. ¿Por qué? Porque se importa maquinaria nueva, porque hay nuevas técnicas de reproducción de las imágenes. Todo esto demandaba profesionales jóvenes y Gustavo, o después en el 62, su hermano Valeriano, cuando se venga a Madrid, forman parte de ese mundo de profesionales jóvenes que puedan alimentar esa industria, hoy llamaríamos industria cultural nueva. Viene lleno de proyectos y intenta introducirse, por un lado, en el mundo musical de la ciudad, y ahí vamos a encontrarnos con su contacto con la familia Spin, en el mundo de quienes estaban trabajando en publicaciones pintorescas, es decir, ese tipo de obras que conjugaban textos e imágenes, le va a llevar a ponerse en contacto con gentes como Manuel de Asas, el introductor de la literatura sánscrita en España, y es muy importante para que entendamos los textos orientales, o, lógicamente y por vía natural, se introduce también en el mundo de las tertulias, en el mundo de lo que podríamos llamar la bohemia literaria española y la bohemia artística. La labor fundamental de Becker como profesional, diríamos, es la de escritor de periódicos. A partir de diciembre del año 60, lo vamos a encontrar hasta el 65, colaborando y escribiendo en la redacción intensamente del periódico El Contemporáneo, un periódico político. La literatura ahí se queda en un rincón, pero está la sección de variedades, está la sección de folletín, y ahí es donde Gustavo va a ir publicando cantidad de cosas.
un poco después el periódico Los Tiempos. No se ha localizado ninguna colección. Desde mediados de los años 60, en publicaciones ilustradas, el Museo Universal o, en los últimos tiempos, la Ilustración de Madrid. Bécquer, insisto, es, ante todo, un escritor de periódicos. Y, siguiendo su trayectoria en los periódicos, podemos entender y reconstruir su trayectoria mucho mejor que dejándonos llevar por la imaginación, realmente, un poco en este sentido. Es decir, Gustavo Adolfo desarrolla toda una serie de estrategias para insertarse en lo que podríamos llamar el Madrid moderno. Un Madrid cada vez más dinámico, donde la cultura, además, es un elemento importante de la sociabilidad burguesa. Las tertulias, también los salones. Eso es lo que le va a llevar a entrar en contacto con la familia Espín, a la que me referiré un poco después. Bien, esta dedicación no tenía simplemente un sentido profesional, sino que el trabajo en los periódicos, sobre todo de opinión política, era una forma de hacer carrera política y burocrática. Bécquer se beneficiará en el año 65 con su nombramiento de censor de novelas cuando los suyos lleguen al poder. Y entre el año 65 y el año 68, con algunos momentos de cese de estas funciones, correspondiendo con momentos en que los suyos, para que me entiendan, no están gobernando, deja este tipo de responsabilidades. Es el momento, año 59, en que se estrena en Madrid la ópera del maestro Herold, con libreto de Melesville, titulada Zampa, adaptada al español por Serra y por Pastor Fido, el texto. Y Bécquer, curiosamente, le dedica dos extensos artículos en el periódico La Época a esta obra. Es una exposición de su idea sobre cómo debe ser lo que él llama la palabra musical, cómo se debe acompasar el texto que va a ser cantado, cómo debe tener unas rimas, una melodía ya el propio texto. Y se queja de que la adaptación que han hecho estos literatos falla en el verso. Y lo considera un arte muy difícil, el arte de la palabra musical. Claro, como que él llevaba meses, años, trabajando ese asunto. Y este es un asunto muy importante para entender después la escritura de las rimas. Esa musicalidad característica de las rimas, Bécquer la aprende y la ensaya y la trabaja intensamente en sus libretos de zarzuela. Gustavo Adolfo era un escritor joven y era un artista con grandes proyectos que pudo realizar solamente en parte. Es a finales de 1860 cuando Gustavo Adolfo alcanza lo que podríamos decir su mayoría de edad como periodista, como escritor de periódicos. Es el momento en que se pone a la venta y se organiza y se difunde un periódico de opinión política, fundamentalmente, que es el periódico El Contemporáneo. Un periódico vinculado a la Unión Liberal, uno de los grupos y partido político importante, durante esa década en muchos momentos con responsabilidades de gobierno, y por lo tanto sometido, el periódico, a los avatares realmente de la política y fundamentalmente periódico de contenido político. Es decir, esto hay que tenerlo claro. No obstante, en las secciones que pudiéramos llamar marginales del periódico, Gustavo Adolfo, entre 1860, porque las primeras colaboraciones son de los últimos días de 1860, hasta 1865, en que el periódico desaparecerá, encontró la forma de ir publicando su literatura. Especialmente dos secciones, la sección de folletín y la sección de variedades. Pero como periodista que era, hacía también muchas otras secciones, muchas otras informaciones, iba al hilo de lo que la redacción y las necesidades de redacción demandaban.
En las páginas del Contemporáneo aparecieron, por ejemplo, más de la mitad de las leyendas que todos hoy consideramos piezas maestras de nuestra literatura. Empezando por La Jorca de Oro, leyenda toledana, siguiendo por El Monte de las Ánimas, leyenda soriana, Los Ojos Verdes, Maese Pérez el Organista, aparece naturalmente en Navidades, porque es lo que se conmemora, El Rayo de Luna, Crees en Dios, El Cristo de la Calavera, muy vinculado en cuanto a las fechas de aparición a ciertas celebraciones toledanas, o La Cueva de la Mora. Son textos que aparecen entre 1861-1863, en un tiempo en que a Gustavo, también a su amigo Luis García Luna, aunque estas son mucho menos conocidas, o me atrevería a decir hoy desconocidas, les da por experimentar con un género típico romántico que es la leyenda, pero para hacer otra cosa, para acercarla al relato, a lo que hoy llamaríamos el relato lírico. Insuflan a un viejo género un tipo de savia nueva. Hasta que Gustavo considera, y estamos, insisto, hablando de finales del año 63, que ya es un género que no le da mucho más juego. Pero en el Contemporáneo, en el folletín, y mayoritariamente anónimas, y este es otro asunto muy importante para entender la obra de Bécquer, van apareciendo todas estas leyendas. Digo que es asunto muy importante porque uno de los problemas mayores con los que nos vamos a encontrar es fijar la obra de Bécquer. ¿Qué escribió? ¿Qué escribió realmente? Bueno, todas estas leyendas, afortunadamente, las iban a recoger sus amigos en su edición primera en libro, 1871, de la que hablaremos después, y gracias a eso las tenemos perfectamente identificadas y accesibles. Si no, se podían haber quedado durante muchísimo tiempo, o quizás hasta para siempre, en el pozo sin fondo de la prensa. Esto que Gustavo Adolfo llamará alguna vez el pozo de las Danaidas, es decir, que se echa agua continuamente y nunca se llena. El pozo de la prensa es así, lo traga todo, lo digiere todo. El día después ya las cosas han pasado, ¿no? Realmente un poco en este sentido. Bien, también publicó en las páginas del Contemporáneo un buen número de relatos de costumbres contemporáneas, artículos de todo tipo, artículos de opinión política, sobre todo esto en la última etapa del periódico en que Gustavo Adolfo pasa a ser director del periódico El Contemporáneo. Es una parte absolutamente difícil, si no imposible, de saber exactamente qué escribió Gustavo Adolfo. Hacía también otro tipo de secciones más ligadas a lo cotidiano, como eran las gacetillas de la capital. Es decir, lo que iba pasando. Incluso tiene una sección que podríamos llamar de naderías, de cosas insignificantes, que es Haciendo Tiempo. Bueno, pues ahí muchas veces vamos a encontrar textos importantes, incluida la versión de alguna rima, es decir, en esos usos tan, tan simples. Hay un aspecto que me interesa señalarles y que es simultáneo, y es lo que yo llamaría su creciente conocimiento de la realidad española. Los viajes de Gustavo Adolfo a distintos lugares del país. Ya en los años anteriores, para preparar la historia de los templos de España, había viajado con cierta constancia a Toledo. A partir de comienzos de los años 60, viajar a Toledo se convierte en un viaje cómodo desde Madrid, porque se inaugura un ferrocarril que va hasta Toledo. Por lo tanto, ya no hay el problema de las diligencias, etcétera, es decir, que siempre es mucho más complejo, un poco en este sentido. Es decir, Bécquer, por lo tanto, en el momento en que estamos hablando, conocía bien ya, al menos, naturalmente, Sevilla, Madrid, Toledo, pero en esta década que nos importa esta tarde, se va a familiarizar con otros lugares del país y su literatura va a aparecer también muy vinculada con estos lugares que van a ir enriqueciendo su experiencia del conocimiento del país. Yo diría que hay tres motivos, básicamente, por los que Gustavo Adolfo Bécquer viaja. Uno, motivos familiares.
Gustavo Adolfo, en mayo de 1861, se casa con Casta Esteban, hija de un médico Madrid, que tiene su consulta en Madrid, pero que es de origen soriano. A partir de esas fechas, los viajes, sobre todo en temporada de verano, a las localidades originarias, sobre todo a Noviercas, que es una pequeña localidad que está en la parte oeste del Moncayo, se hacen normales y se hacen frecuentes. En Soria, capital, vive un tío de ellos, su tío Curro, y también es un elemento que explica el por qué se vincula en los años siguientes a la propia ciudad de Soria, que se convertirá en escenario, naturalmente, para sus leyendas. Me refería antes al Monte de las Ánimas. Todos recuerdan el rayo de luna que transcurre en la ciudad de Soria y en las márgenes del Duero. Es decir, Bécquer es el periodista sensible y que en escenarios realistas, documentables, va a proyectar sus imaginaciones. Es decir, y este es un aspecto bastante interesante. Bien, por lo tanto, razones familiares nos explican perfectamente bien su contacto, por ejemplo, con Soria. Razones de salud. Gustavo Adolfo y, en general, los miembros de su familia, su padre, veíamos el martes, murió muy joven, su hermano Valeriano va a morir con 36 años, él va a morir con 34. Bueno, Gustavo Adolfo en 1857 ya tuvo una gravísima enfermedad de la que salió bastante debilitado y hasta se temió por su vida. Y en adelante arrastra una salud precaria. Esto nos explica sus viajes, por ejemplo, al monasterio de Veruela, lugar tranquilo, reposado, donde parece que esperaba recuperar tono y recuperar salud. Su viaje y estancia en el balneario de Fitero, donde hay unas aguas, unos baños, y también era un uso que terapéuticamente se estaba generando. Los baños de mar son aquellos los años en que se hace creciente el turismo hacia nuestras costas. Sus viajes, particularmente, que veíamos el otro día, no solo como atención a un cliente de su hermano pintor, Valeriano, a Deva y al Gorta, y un poco ese espacio de la costa cantábrica, sino también con una motivación de recuperación de la salud. Y una tercera motivación de los viajes de Gustavo Adolfo es el interés que podríamos llamar artístico-cultural. Conocer monumentos sobre los que va a escribir, estudiar las costumbres. Todo eso nos ayuda a entender, cómo se va componiendo la particular geografía que vamos a encontrar en la literatura de Gustavo Adolfo. Ahora, cuando yo les iba enunciando las leyendas aparecidas en el contemporáneo, a continuación decía leyenda soriana, leyenda toledana, leyenda aragonesa, tendríamos que decir, de la Corza Blanca. Empieza a publicar en su periódico, en el contemporáneo, las cartas desde mi celda. Las 8 cartas primeras desde mi celda. Porque hay una novena que yo citaba el martes, que es la leyenda del monasterio, de la fundación del monasterio, para ejemplificarles un poco la utilización de los referentes de Murillo, ¿no? Bien, de hecho, la primera carta desde mi celda es la narración del viaje de Gustavo Adolfo desde Madrid en tren hasta Tudela, Navarra. Desde Tudela, Navarra, en diligencia, hasta Tarazona. Y desde Tarazona al monasterio, a lomos de un mulo por aquellas sierras, por un camino de herradura, un ancestral camino de herradura. Bueno, este es casi un viaje casi simbólico, porque pasamos de la civilización al mundo más ancestral y tradicional. Desde la modernidad a la tradición. Estamos haciendo un camino inverso de alejamiento. Bueno, la carta primera lo que nos cuenta es esto. En la carta segunda, lo que cuenta Gustavo Adolfo, en buena lógica, es una descripción del monasterio de Veruela, como lugar pintoresco, como lugar agradable, cómo está aquello, pero no olvidemos que es un sitio apartado, un sitio hasta cierto punto inhóspito.
Las cartas se están publicando, estamos hablando de la primavera de 1864, mayo-junio de 1864. Las cartas primeras son de mayo. De pronto se interrumpe la publicación de las cartas de Micelda. Algo pasa. Algo pasa, es decir, Gustavo Adolfo no manda más cartas. Y el periódico, el Contemporáneo, saca un suelto, saca una nota diciendo que está enfermo, pero que esperan que se recupere y que continúe enviando esas cartas que tanto han atraído la atención de los lectores. Efectivamente, unas semanas después, aparece la carta tercera. Y la carta tercera, insisto, en mi opinión, el texto más importante del romanticismo español, y que yo les recomiendo encarecidamente que lean, es simbólicamente una muerte y una resurrección de Gustavo. Es un cambio radical en su vida. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que ha estado gravemente enfermo. Ha pensado que se iba a morir. Y de esa situación límite de enfermedad sale otro hombre, otro personaje. Y cuando empieza a recuperarse, ha realizado una excursión a un lugar cercano a Veruela, que es Trasmoz, una aldeíta que está a 4 o 5 kilómetros. Se puede ir por una senda. Ahora hay incluso una ruta llamada Ruta Becker, muy apta para las bicicletas y para quien quiera hacer senderismo, etc. Y allí, en el cementerio de Trasmoz, ha tenido una especie de evidencia y una especie de reflexión trascendental para su vida. Se ha dado cuenta de la inutilidad, muchas veces, de sus esfuerzos, de cómo él llegó a Madrid lleno de ilusiones y cómo se ve ahora reducido prácticamente a nada. Y en la soledad de ese pequeño cementerio de aldea, el tema en realidad de los cementerios de aldea es un tema que viene ya del prerromanticismo, pero que él personaliza y hace muy suyo, reflexiona y es lo que nos cuenta en la carta tercera. Y cómo él sale convertido en otro hombre, en un hombre que ya no tiene grandes afanes de gloria literaria ni de triunfo social, que, como dice él, desea seguir viviendo, pero de otra manera, aceptando los límites de su existencia, aceptando un poco cómo debe ser su vida de otra manera. Bien, en las semanas siguientes continúan apareciendo cartas que componen este, insisto, fundamental libro de nuestra literatura contemporánea, y luego diré alguna razón de por qué lo considero así. La carta cuarta es la exposición de su programa de cómo se debiera preservar el patrimonio artístico español. Por una doble causa, porque en él reside la identidad de la nación y porque tenemos una grave responsabilidad con las generaciones siguientes. Debemos transmitir a quienes vienen después ese patrimonio. Y Bécquer afirma tajantemente: no podemos esperar a que desaparezcan las últimas huellas de nuestro pasado para empezar a buscarlas. Hay que operar positivamente. Hay que organizar expediciones, grupos de trabajo para recoger obras de arte, para salvarlas, para rescatarlas. Él tuvo algún proyecto incluso quimérico un poco al respecto. Quiso comprar, por ejemplo, seguramente esto no lo sabe casi nadie de la sala, porque es un dato pequeño. Quiso comprar, eso sí, un recinto maravilloso, San Juan de Duero, de Soria, que entonces era un corral para ovejas. Y la parte del claustro que ahora nos admira tanto y que es esa pieza tan singular, tan absolutamente singular del patrimonio artístico español, era un huerto, donde se sembraban patatas y se sembraban hortalizas. Bueno, él lo quiso comprar. ¿Para qué? No por afán de poseer, para que se convirtiera, curiosamente, en lo que es hoy, en un museo donde se preservaran piezas del pasado. Bien, la carta cuarta va por ahí. Y de las cartas quinta a octava, lo que ustedes encuentran es ejemplos de esta labor de recogida de materiales para preservar esa tradición. Tipos característicos, carta quinta, la añonera, tradiciones, la historia de Dorotea, creencias populares, la narración fantástica de la creación del castillo de Trasmoz. Es decir, una labor casi de etnógrafo. Es decir, hay que conocer el pasado, hay que conocer la tradición popular.
la tradición popular, también junto con la historia erudita y junto con otro tipo de cosas o junto con la recopilación de obras. Bien, durante el verano viajó a Deva con su hermano Valeriano porque allí estaba uno de sus mejores clientes del que hablamos el otro día y mostramos además los cuadros que Valeriano pintó para él, el Marqués de Balmar. Yo les ponía esas alegorías de los grandes dramas. Bueno, pues hay este viaje que está además bastante bien documentado. En agosto vuelve por Madrid y va como reportero a la inauguración de la línea de ferrocarril, que entonces se llamó del Norte, Madrid-Irún. Y va como reportero y publica su reportaje en el periódico El Contemporáneo. Es decir, son labores muy cotidianas. Y ya a comienzos de octubre vuelve a viajar a Veruela a recoger a su familia. Y unos días después de haber recogido a su familia y ya instalados en Madrid, lo encontramos publicando la última carta, la novena, que es la narración para una amiga suya, probablemente María Luisa Alcega, hermana de un amigo suyo, donde le explica la historia de la imagen que preside el monasterio de Veruela. Bien, ¿por qué les decía que es un libro que a mí me parece que es fundamental en la historia de la literatura española? Por dos razones, por lo menos. Primera, la he dicho ya, porque es un antes y un después en la obra de Gustavo Adolfo, la carta tercera. Hay muchos otros textos de los años posteriores en los que vuelve a incidir en los mismos asuntos. Su alejamiento de la gloria literaria, su deseo de tener una vida tranquila, de morir apartado, de llegar a una tumba incluso donde se le olvide. Y espero que acabemos leyendo esa rima un poco al final de la conferencia. Pero es muy importante también porque es un libro que va a generar una manera nueva de hacer literatura de viajes en España. Y en esto han insistido dos lectores estupendos de Bécquer en resaltarlo, como son Azorín, este gran maestro en la descripción del paisaje, o Jorge Guillén, siempre devoto lector y estudioso de Bécquer. Ellos insisten, y tienen toda la razón, en mi opinión, en cómo las impresiones recibidas directamente de aquello que se va conociendo va a ser el material con el que trabajen los nuevos libros de viajes. No la erudición, no los datos, no la historia arqueológica solamente, sino sobre todo un paisaje sentido y vivido. Las cartas de mi celda son una suma de impresiones, es una nueva manera de escritura. Por eso son tan profundamente líricas. Entre septiembre y diciembre de 1870 se produce la tragedia familiar doble. En septiembre muere Valeriano, repentinamente enfermo. Estamos hablando de finales de septiembre. Y el 22 de diciembre muere Gustavo Adolfo. He querido empezar la charla con una imagen de cierto impacto. Así como ayer empecé con el Gustavo Adolfo en pleno triunfo social, aquí esta imagen, pero que es una imagen que intentaré mostrarles que es bastante significativa para entender muchas cosas de las que pasan después. Cuando muere, hay una palabra que se repite muchísimo en las necrologías de Gustavo Adolfo y que por eso la he puesto en cursiva en el título, artista malogrado. En las necrologías se insistió mucho en este aspecto de Gustavo Adolfo. Era un artista malogrado. Se tenía la impresión de que se había muerto sin dar de sí lo que todos esperaban de él. Que era un reconocido periodista que incluso hacía unos meses había puesto en marcha una importante revista ilustrada, como era la Ilustración de Madrid, que acababa de poner con un grupo en marcha una revista de crítica teatral, El Entreacto, que no llega a publicar él más que 3 semanas antes de fallecer. Es decir, se ha malogrado un gran artista. Y la sensación que tenían los amigos de Gustavo Adolfo era que lo mejor de su obra estaba por llegar, y que en los periódicos se quedaba perdida la parte que había ido pudiendo publicar, pero que lo mejor, incluso de lo que existía, mayoritariamente estaba sin publicar, su poesía.
Gustavo Adolfo había ido publicando algunos poemas. Tuvimos ocasión de citar el martes algunos de ellos con relación al mundo de la música, algunas rimas, algunos poemas. Volviendo del entierro del poeta, Casado de la Lisal, un importante pintor de entonces, lanza la idea de que deben reunirse e intentar publicar en forma de libro las obras de Gustavo Adolfo. Es una especie de obligación de amigos, es una obligación y un homenaje que le deben hacer. Y además, deben publicar también, hasta donde sean capaces, los dibujos de Valeriano, que ha desaparecido no hace muchas semanas, y que Gustavo Adolfo anduvo esos últimos meses de su vida absolutamente preocupado por cómo podría dar a conocer el contenido de las carteras de dibujo de su hermano, donde, en su opinión, estaban muchos de los posibles cuadros que haría, otros los llegó a hacer, pero había muchos cuadros que estaban sin hacer. Es un proyecto que no tuvo tiempo para realizar. Se convocó, por ello, una reunión en el estudio de Casado de la Lisal, en la Plaza del Progreso, donde estaba su estudio. Allí acudieron toda una serie de literatos, también de pintores, de escultores, de críticos, gentes de la cultura madrileña, que estimaban a los dos hermanos, que habían compartido publicaciones, y de ahí salió el proyecto que se conoce con el nombre de la suscripción Becker. Se nombra una comisión que se va a encargar de recopilar las obras del poeta y los dibujos del hermano, y entonces se abre una suscripción pública para que se aporten cantidades. Estamos hablando de la víspera de la Navidad del año 70. A la llamada que se hace en los periódicos, el día 23, convocando la reunión, hay una respuesta bastante importante. Y el día 24, aun siendo el día que es, aun siendo Nochebuena, se produce esa reunión, de la que sale nombrada la comisión que va a gestionar esa edición en homenaje a los hermanos Becker, y que es imprescindible para entender la gloria posterior, sobre todo de Gustavo Adolfo. La suscripción pública se pone en marcha en Madrid y en Sevilla. En Sevilla se encarga de recoger los fondos un antiguo discípulo de don José Becker, al que nos referíamos un poco, que es Eduardo Cano, que en ese momento es un importante pintor sevillano. En Madrid es el propio Casado de la Lisal quien va a recoger los fondos y quienes van a operar un poco en este sentido. En esa comisión están también, como no, Ferrán, siempre el amigo fiel absoluto de Gustavo Adolfo y de Valeriano. Está Eduardo Mariátegui, no viene ahora al caso entrar en detalles. Está Narciso Campillo, catedrático de retórica, que pasados los años dijo que si había algo de bueno en la poesía de Becker se lo debía a él, que le corrigió las poesías. Bueno, los catedráticos de retórica tienen esos problemas. Piensan que la descripción de un poema es similar a la escritura. Bueno, dejémoslo ahí. No, es muy importante porque se permitió meter correcciones en la primera edición de las obras de Becker. Es importante. Bueno, Ferrán es quien se encarga de buscar por los periódicos y de copiar los textos en prosa de Gustavo. Recupera las leyendas. Recupera algunos artículos de crítica artística. Recupera las cartas desde Micelda. Y con todo eso van conformando las obras. El problema que se encuentran es que grabar los dibujos de Valeriano es muy costoso. Y, además, los fondos que recaudan no son suficientes para pagar la edición. Se toma una decisión importante y es vender parte de los dibujos de Valeriano a la Ilustración de Madrid y a una revista que entonces estaba empezando a conocerse, que es la Ilustración Española y Americana. Seguro que muchos de ustedes han visto tomos porque es una revista que duró hasta los años 20.
una revista de gran formato, ilustrada magníficamente, y por eso en los años posteriores, en los años 70, siguieron apareciendo grabados de Valeriano Becker, perdón, sobre dibujos de Valeriano Becker en las páginas de la Ilustración Española Americana. El hecho importante para la historia de la literatura es que finalmente, en junio de 1871, se publica la primera edición en libro de las obras de Gustavo Adolfo Becker. Es decir, se salva del olvido una buena parte de lo que se había quedado en la prensa y, sobre todo, se recupera un manuscrito fundamental que es el manuscrito que se conoce con el nombre de Libro de los Gorriones. En ese Libro de los Gorriones, Gustavo Adolfo había ido copiando sus poemas para tratar de reconstruir lo que había sido una copia anterior que había entregado a González Bravo, que iba a prologar la edición de sus poesías. Afortunadamente, estaba ese manuscrito, que hoy está en la Biblioteca Nacional. La primera edición de las obras de Becker es, sobre todo, un homenaje funeral al artista muerto. Y esto es absolutamente determinante para entender cómo se lee a Becker al principio y cómo se ordenan sus obras. Primero, un prólogo de su amigo Ramón Rodríguez Correa, que convierte a Becker en un ángel, lo angeliza, ha sido un personaje absolutamente bondadoso y que ha muerto sin ser reconocida su labor. Empieza la leyenda del Becker más romántico en este sentido. Después vienen las obras en prosa, las leyendas, los artículos, ya en el segundo tomo, las cartas de Micelda, y en la parte final de la edición, las rimas. Pero no las rimas tal como estaban escritas en el Libro de los Gorriones, sino reordenadas. Campillo, Ferrán, sus amigos, ordenan las rimas de una manera determinada, convirtiendo las rimas en un cancionero personal. Es decir, acompasando la vida del poeta a su poesía. De tal manera que primero colocan las rimas que consideran que son de carácter teórico, donde expone su idea de la poesía. Después, las rimas donde canta el amor en su fase naciente y gloriosa. Y a medida que avanzamos, van produciéndose ese proceso de desencanto y van apareciendo las rimas más pesimistas hasta llegar a las rimas absolutamente nihilistas, por decirlo de alguna manera. Claro, esto es determinante en la lectura de Becker. ¿Por qué? Porque se ha confundido vida y literatura. Yo el otro día trataba de explicarles cómo hay que evitar la falacia biográfica a ultranza. No es que detrás de la literatura de un poeta o de un novelista no esté su vida, claro que lo está. Pero está de manera muy especial y pasando por unos filtros genéricos y manipulada, etcétera, etcétera. Lo veíamos como una misma rima podía aparecer, por ejemplo, en varios álbumes, como si fuera dirigida a varias señoras o señoritas, etcétera, todo este tipo de cuestiones. Pero en Becker se produce una confusión total, se produce una confusión total entre vida y literatura.